¿Cómo están, chicas guapas? ¿Bien contentas? Bien contentas. O sea, ¿qué onda? Sandy acá con harto brillo, harto reflejo ahí, ¿qué onda? Ya se fue el reflejo, ya se fue. Aquí ya estamos, gente linda, gente hermosa, ¿cómo están? Corre, corre, muy puntuales, derrapando, llegando tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan con nosotros? ¿Qué prepararon? ¿Qué bebida? ¿Cómo están, amigos? Hoy tocó del tecito del otro día de cebada, ¿no? Entonces, no es por hacer el efecto especial, pero, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí para que, digo, no es por dárselos a desear, ¿verdad? Pero pues sí, hoy toca, hoy es juevesito, humanamente noche. Oigan, ¿qué onda con los comentarios? O sea, espérense a que empecemos y ya tenemos aquí 20,000 comentarios. Así, rápido, no lo vamos a hacer así, rapidín, para ir saludando a todo el mundo. María Vaquero dice, buenas, gracias María por estar por acá. Caterina Narváez, hola, Lina, desde Colombia, oh my God, ok. Saludos a todos los paisas, todos los parces allá de Colombia, gracias por estar por acá. Joana, no sé por qué sale, Joana Godoy, buenas noches desde Chile, oh my God, o sea, muy internacional el día de hoy, ok, muy bien. Daniela Quintero también nos saluda por acá, buenas noches desde México, sí, tú, Daniela, tú muy bien, gracias. Emily, nos dice también, Emily, hola, Sala, dice, hola, gracias. ¿Quién más por acá? Monse Redón también desde México, hola, gracias por estar acá, Monse. No, bueno. Rafael Castillo desde Chiapas, ok, ustedes muy bien, gracias por estar por acá. Sonia Silva, también por acá, buenas noches. Katia Navarro, no, bueno, vamos a echar aquí medio programa en los comentarios. Está yo en la península desde también. Mira, allá cerquita de ti, mi querida Carlis. Cerquita. Desde Yucatán, bueno, Cancún es Quintana Roo, pero bueno, allá cerquita de ti en Yucatán, mi querida Carlita. ¿Qué más? María Guadalupe Fragoso, buenas portales desde Querétaro Rock, gracias. Yeah, Querétaro Rock, qué bueno. Ahí viene hasta Choco, se me va de la emoción el Querétaro Rock, ¿no? Lilia Noble desde México, buenas noches, todavía no empieza. Pues en esas estamos, fíjate, en esas estamos. Estamos intentando arrancar. Que estamos saludando, pero en esas estamos ya, mi querida Lilian. Armi R dice, Oli, esperando. Buenas noches a todos, gracias por estarnos aquí esperando. La doctora Ana Romero, buenas noches a todos desde Honduras. Oh my God, o sea, muy internacional esta noche. Liliana, Lina Ríos, gracias, saluditos también. Para que vean que este programa es totalmente en vivo, también. Claudia Granados, buenas noches. Jorge de León, también buenas noches. A ver, espérenme porque creo que ya, María Vaquero dice, buenas noches, gracias, desde Costa Rica, oh my God, les digo que hoy, hermoso Costa Rica, les vamos a dar. Buenas noches, Norma Hernández también, hola, gracias Norma por estar por acá, no sé qué, Azul Tamayo, que no puede faltar también acá, hola chicos, saludos de la Ciudad de México, gracias por estar aquí con nosotros, la verdad, encantados, felices, ya preparados, porque hoy tenemos así, invitada súper, súper, súper especial, que ya dice, está mal escrito Grabovoi, es Grabovoi con I latina. Ok, gracias por el dato, en un momento lo corregimos, con todo gusto. Y diste la copia, números para bajar de pesos. Para bajar de pesos, sí, estamos ahí como varios, ¿no? Estamos ahí como echarnos acá, tatuarnos acá. Oye, todos están muy bien instruidos, de verdad, muy bien asesorados, saben perfecto de lo que vamos a hablar. ¡Qué emoción! ¡Qué padre que nos estén pidiendo! Así es. Dice, feliz por la invitada, dice Coral González, gracias a todos ustedes. Bueno, siguen llegando los comentarios, dice. Sí, vamos a darle también para que ya pueda entrar con nosotros. Exactamente, desde Colombia, sí, Omar Prieto, gracias. Ahorita seguimos con todos los comentarios, pero ahora sí, mi querida Carlita, por favor, presenta. Ah, bueno, pero sí, presenta a nuestra invitada, mi querida Carlis. Pues encantados ya de recibir de verdad a esta invitada que estuvimos esperando con muchísimo gusto. Ana Dorotea, creo que quien nos acompaña la mayoría, pues ya la conoce.
para nuestro auditorio que pues se las vamos a presentar ahora. Ella es abogada, es maestra en psicoterapia y desarrollo humano. Tuvo la oportunidad, qué padre, de estudiar en Israel un par de años. Entonces también tiene estudios en Cábala, en la India de yoga y un gran conocimiento de la numerología, una pasión, pero además una suavidad y una sencillez que a mí me impresiona. Me encanta que haya aceptado el estar con nosotros. Ana Dorotea, yo te conocí gracias a las redes y me encantó. Y pues me siento muy contenta de que hoy nos acompañes. Así que bienvenida. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Ana! Gracias, gracias, gracias a todas, a todos. Me siento muy, muy acogida, muy bienvenida, muy bendecida de estar aquí con ustedes. Pues encantado nosotros de que estés acá con nosotros en esta noche, porque se va a poner esto bastante, bastante sabrosito. Nada más déjenme, le cambio aquí el encuadre rápido para ponerte acá en grande. Así que, y ¿sí? Ahí estamos. Ahora sí. Gracias, muchas, muchas gracias. Pues gracias por abrir este programa, gracias por abrir este espacio para compartir y gracias a todas y todos que estoy viendo de todas las partes del mundo que nos unen los números. Wow, me siento súper contenta de estar aquí compartiendo números con ustedes. Ana, yo quiero aprovechar la primera pregunta. Voy a darme, ya que te tengo aquí. Tienes un gran background de muchísimas cosas que son como muy interesantes. En el tema no solo del desarrollo humano, sino del acercamiento a la conciencia. Entonces, ¿cómo de todo este gran abanico que tú tienes, llegas a concentrarte exactamente en el tema de los números? ¿Cómo lo ligas? ¿Cómo llegan a tu vida? Wow, qué linda pregunta. Gracias por hacer esa pregunta. Creo que los números llegaron a mi vida para rescatarme, así fue. O sea, como lo veo es que yo nací desde que era chiquita, cuando era chiquita sentía mucha conexión con Dios, o sea, siempre sentía como que, o sea, Dios era mi amigo y mi mamá siempre me enseñó como que Dios siempre está aquí, siempre puedes hablarle, es omnipresente, está en todos lados, no tienes que ir a un lugar o a una iglesia o a un intermediario, siempre está presente. Entonces, como que toda mi infancia crecí sintiéndome muy cercana a Dios. Y luego llegó la parte de la adolescencia y la parte de la universidad y como que me fui alejando, como que me fui alejando de mi espiritualidad y estudié derecho, me volví abogada, abrí mi propio bufete, mi propio despacho de abogados y estaba como cumpliendo como todo el checklist del éxito, ¿no? O sea, como de todo lo que la gente te dice en el mundo 3D que tienes que ser para ser feliz y yo me sentía vacía, o sea, me sentía como insatisfecha, como que, o sea, como que no estaba en realidad en sintonía conmigo. Y estaba, creo que entrando ya en un periodo como de depresión internamente, honestamente. Y un día me acuerdo que dije, o sea, incluso dudé de que existía Dios y pensé como de, bueno, ya, esto no tiene sentido, esta existencia humana, venimos aquí nada más a nacer y crecer y reproducirnos y morir y ya, o sea, no hay sentido, no soy nada especial, no hay propósito en la vida. Y justamente ese día que fue como que ya lo dejé todo ir, ese día conocí en un retiro, que fui a un retiro espiritual esa noche, conocí en ese retiro a un numerólogo. Y yo jamás había escuchado la numerología, jamás, bueno, pero yo era la más escéptica, no creía astrología, nada. Yo decía, estos son charlatanes que quieren ver la cara. Era como muy, imagínense, abogada, cuadrada. Y cuando él me empieza a hablar de los números, y me empieza a hablar de mis números, o sea, me empieza a decir de mí y de cosas como tan íntimas y tan específicas y tan reales y verdaderas, dije como, wow, o sea, esto es verdad, esto es real y tengo que aprenderlo. Y fue como que los números me dieron un giro en mi vida para recordar quién soy, para recordar a qué vengo, para recordar cuál es mi propósito, cuál es mi poder, cuál es mi luz. Y así se abrió el camino de la numerología. Los números de Grabovoi vinieron después, pero así fue como elegí los números, porque creo que para mí fue, uno, ellos me eligieron a mí, o sea, como fue como que me encontraron para volver a conectarme, y dos, para mí creo que tiene que ver con la sencillez y la precisión de los números. O sea, no hay mucho hacia dónde interpretar. Cuando tienes 2 + 2, es 4, es siempre 4, entonces es 4. Y esto te da una gran capacidad de tener
como un margen de un espectro vibracional para poder moverte. Ok. Está precioso. Interesante, sí, claro. Uh-huh. Yo la segunda pregunta. Acabas de comentar que primero llega la numerología y después llegan los números de Grabovoi. Entonces, la pregunta sería, ¿qué antecede a la numerología, a los números de Grabovoi? ¿Qué preparación? Yo que es la primera vez, para todo el auditorio que por primera vez lo está escuchando, si yo no tengo conocimiento de lo que son los números, ¿qué antecede a ellos? No sé si entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres con qué antecede? Ajá, ¿cuál sería la diferencia de la numerología que dices que tuviste contacto y a lo que son los números de Grabovoi, lo que se trabaja con los números? Ah, ok, ya. ¿Con cuál es la diferencia entre los dos? Ok, súper. Bueno, la numerología, como yo lo observo, es un lenguaje, es una protociencia. ¿Qué significa protociencia? Pues significa que es un sistema de conocimientos que no pueden ser probados por el método científico, por eso no puede ser llamado ciencia, porque sería por el método científico, pero que aún que no puede ser confirmado por el método científico, los resultados son consistentes una y otra vez. Entonces, la numerología es un sistema de conocimientos que nos ayuda a traducir energía a números. Parte del conocimiento de Pitágoras, Pitágoras es el padre de la numerología moderna, y es quien nos explica que todo lo que hay en el universo, todo tiene números, todo. Personas, situaciones, lugares, negocios, en naturaleza, o sea, todo lo que hay en el universo está compuesto con números. Y entonces con esto podemos traducir cuál es nuestro número, cuál es nuestra vibración, y poder entender este espectro dentro del, pues sí, como del campo energético. Ahora, los números de Grabovoi, que son otra rama del conocimiento de los números, vienen, tienen una fuente distinta, vienen del doctor Grigori Grabovoi, Grigori Petrovich Grabovoi, que es un científico, es un doctor físico, matemático y clarividente ruso. Él nació en Kazajstán y está vivo, él sigue entre nosotros, le mandamos mucho amor a Grabovoi donde quiera que esté. Y él es un ser extraordinario, es un ser que tiene la capacidad desde que es niño de ver en todo, números. O sea, él nació desde que es niño, ve números en todo. En las personas, en los órganos, en las energías, en los lugares. O sea, en todo ve, como la película de Matrix, así, o sea, él ve en todo números. Y se ha dedicado, dentro de sus vastos trabajos, se ha dedicado a compartir los números que él puede ver, porque su interés se centra básicamente en elevar la conciencia de la humanidad y salvar la Tierra, salvar a la humanidad. Entonces, él usa estas tecnologías, que son tecnologías espirituales o tecnologías álmicas, para poder crear modificaciones de realidad. Entonces, los números de Grabovoi lo que nos ayudan es a que al aplicarlos podemos entrar en resonancia con ciertas frecuencias y empezamos a cambiar la realidad que nos rodea. Esa es la diferencia. Creo que la numerología es para entender la energía y los números de Grabovoi son para mover o modificar la energía. Para modificar la energía. Ok. Sí, fíjate qué interesante, y ahorita lo que comentas, o sea, que la numerología no se considera como ciencia, siendo que Pitágoras, justamente la numerología pitagórica es como la base de la numerología, sí está considerada como, o sea, sí se considera, según yo, sí se considera como ciencia, o sea, no nada más por el conocimiento y sobre todo, precisamente, como bien dices, porque es totalmente replicable según el método científico. Esa es la parte más interesante. Y sí, totalmente de acuerdo. Una cosa es lo que es la energía, que sería la parte de la numerología, más la parte de, entonces ahora cómo la movemos y la modificamos según los códigos. Eso es muy, mucho, muy interesante porque, digo, los tres que aquí estamos, pues de alguna manera sabemos lo que se genera precisamente por la numerología, y cómo es que se manifiestan las cosas a través de los números de Grabovoi. Entonces, esto se pone siempre interesante conocer esta interpretación tuya, porque a lo mejor, o sea, ¿cuántos de aquí? Quiero que me digan, porque yo ya vi acá en los comentarios, perdón, acá de este lado, acá en los comentarios, que ahorita que dije, nos los andamos pintando. Sí, o sea, no se los quiero, no traigo ahorita nada pintado, pero era así de el código, el 541 y no sé qué, y traía así todo esto y mis hijos me decían, papá, ¿qué traes pintado en el brazo? Pues de todos mis códigos, ahí traía todos mis códigos precisamente, ahí puestos y la verdad es que sí ves los cambios
sí ves cómo la realidad se modifica en base a los códigos que tienes. Eso la verdad es que para mí es algo súper, súper impresionante. Pero fíjate que me gustaría ir quizás desde el principio. Aquí hay mucha gente que ya los conoce, pero otras personas que será su primer acercamiento. Además, creo que siempre ir desde el principio nos da un buen marco de referencia. Y es, yo entiendo que Grabovoi ve los números, por ejemplo, muy diferente que los códigos de Agesta, etcétera. Entonces, un poco, ¿cómo los ve Grabovoi? Sería como la primera pregunta. Y la segunda es, que tú nos pudieras llevar de la mano en cómo comenzar a trabajar con ellos, ¿no? Porque creo que, si mal no estoy, pero igual y sí, va quizás más allá de solo pintarlos, o sea, hay un montón, como un abanico de posibilidades que sería muy interesante que nos contaras. Wow, gracias. Es una gran pregunta también. La pregunta de los códigos de Agesta o los códigos sagrados es un tema que muchas veces pueden confundir con Grabovoi. Tiene similitudes y también tiene diferencias. Entonces, para la primera parte de la pregunta de cómo se diferencian de los números de Agesta o los códigos sagrados, aquí habría dos respuestas. La primera es la fuente de donde vienen. Los números de Grabovoi vienen del doctor Grigori Grabovoi, como dijimos, que él puede literalmente ver. O sea, él es un ser que tiene, o sea, un don de clarividencia, entre otras muchas cosas extraordinarias, es un ser iluminado. O sea, yo en verdad respeto a Grabovoi total. Entonces, él puede ver los números y él los comparte con su experiencia personal. Los códigos de Agesta o los códigos sagrados vienen de Agesta, del doctor Agesta, que son canalizados por medio de el mago Merlín. Entonces, el mago Merlín, la conciencia del mago Merlín es quien le da a Agesta los números, quien los canaliza y los comparte. Esa es la primera diferencia. Luego, la segunda diferencia entre estos dos es que los números, los códigos sagrados o los códigos de Agesta son números que tienen que ser repetidos 45 veces para ser activados. Entonces, los puedes decir como tú quieras, o sea, en el orden que tú quieras. Si tienes, por ejemplo, el número 3333, los puedes decir 3333 o 333-3, como tú quieras, pero tienes que decirlos 45 veces para activar su poder de manifestación. Mientras que los números de Grabovoi no tienen que ser dichos 45 veces, sino que puedes decirlos una vez, tres veces, puedes escribirlos, puedes ponerlos en tu botella de agua, puedes, o sea, hay mil aplicaciones para ellos. Entonces, la segunda diferencia. Y habría una tercera diferencia, que es que los números de Grabovoi siempre tienen que ser dichos código, o sea, dígito por dígito. Mientras que los códigos sagrados o los números de Agesta siempre pueden ser dichos como tú quieras, pero 45 veces, los números de Grabovoi no. Los números de Grabovoi tienen que ser dígito por dígito para lograr el efecto. Esas son las tres diferencias básicas entre los dos números. Sería la primera. Y lo dicen nada más una vez, no tienes que repetirlos varias veces, nada más con una. Puedes decirlos muchas veces, o sea, obviamente es la lógica detrás de la repetición es la misma, que es generar un cambio vibracional. Entonces, puedes repetirlos las veces que tú quieras, si los quieres activar por repetición, pero no tiene que ser 45 veces. Puedes decirlos 3, puedes decirlos 11 veces, puedes decirlos 19 veces, los que tú quieras. Mm-hmm. Exactamente. Antes de llegar a la otra pregunta, agarro lo de la onda vibracional. Entonces, ¿funcionan cambiando la vibración de uno? ¿Esa es realmente la función que tienen los números? Para mí esto es así, nuevo. ¡Wow! ¡Uf! Es lo máximo esto. Ok, los números de Grabovoi, que es lo más cool, que a mí es lo que más me encanta de ellos, es que funcionan, lo que hacen los números de Grabovoi es que generan un cambio en la estructura molecular a nivel atómico de todos los átomos con los que tienen contacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que funcionan a nivel molecular. Esto nos dice que nosotros no tenemos que creer en los números, puedes creer o no creer, no pasa nada, porque en realidad funcionan no a nivel de creencia, sino a nivel de molécula, a nivel de átomo. Y puedes ver el cambio atómico. Para entender esta parte del cambio atómico, tendríamos que irnos un paso atrás a un experimento que seguramente conocen, que es muy, muy famoso, del doctor Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto, seguramente ya todo el mundo sabe quién es, pero bueno, solo por si hay alguien que no supiera quién es Masaru Emoto, que se los recomiendo. Es este gran científico japonés que le tomó fotos al agua, a moléculas del agua congeladas después de la influencia de diferentes palabras. Entonces, a una agua le puso como amor y gratitud.
a otra palabra le puso odio, o etcétera. Puso como hay muchas muestras de Masahiro Emoto. Y él observó con el microscopio cómo la molécula cambiaba su estructura dependiendo de qué palabra estaba escrita. Entonces, esto, o sea, este experimento de Masaru Emoto es un antes y un después en la ciencia espiritual, porque nos demuestra científicamente que las palabras, la vibración de las palabras tiene efectos en el agua. Nosotros somos 70% agua y los números son vibración. Entonces, al aplicar números, estamos literalmente cambiando nuestra estructura molecular. Eso es genial. Eso es como, wow, es mind-blowing. Así, y mira, este experimento de Masaru Emoto, no tenemos un, todavía no nos alcanza para comprar un microscopio atómico, pero lo hicimos casero. Les platico rápidamente este experimento, con precisamente Carla lo hizo, se lo hicimos aquí en un programa, en donde usamos arroz hervido, ¿no? Y uno te decía te amo, otro decía te odio, y otro no tenía nada, ¿no? Igual empezamos, lo hicimos, Carla hizo los frasquitos en el programa, y a las 2 semanas, precisamente, el de decía te amo prácticamente se mantuvo igualito como se hubiera recién hecho. El que decía te odio se empezó a poner café, y el que no tenía nada, pues, similar, ¿no? Al mes, el que decía te amo se mantuvo igualito, el que decía te odio se hizo negro, y el que no tenía nada se hizo medio cafecito, como que se soltó como de la misma agüita de del arroz hervido, pero vimos obviamente el poder vibracional que tienen. Igual con las flores de Bach, hemos visto la parte energética, y por ejemplo cada una de las flores tiene sus propios códigos numéricos de igual manera. Entonces esto es muy interesante, porque ya estamos empezando a ver que dentro de estos poderes universales resulta que el poder principal del universo es la vibración. Y ahí es donde muchas cosas pueden empezar a cambiar en la creación de la realidad. Wow, es increíble. Me encanta también, creo que es importante decir, alguien decía, la copia que puso en el comentario, por favor explica lo de la norma. Creo que es una cosa súper importante de decir, que es que la norma es un término que Grabovoi utiliza para definir este estado de perfección, este estado de completo balance antes de cualquier desajuste, así como Dios nos concibió, este estado de perfecta armonía, belleza, o sea, justo en el centro de todo. Esa es la norma. Y los números de Grabovoi lo que hacen es traer lo que sea con lo que estén interactuando a la norma. Entonces, hay gente que pregunta, por ejemplo, oye, ¿y puedes hacer mal con los números de Grabovoi? ¿Puedes hacer daño a alguien? Imposible, porque lo que hacen los números es traerte a la norma, al estado de perfección y armonía total antes de cualquier desequilibrio. Ok, qué interesante, eso yo no sabía, ¿eh? Que de hecho en algún momento hemos comentado, o sea, la energía positiva, la energía positiva y negativa realmente no existe. La energía simplemente es y siempre opera de manera inclusiva y positiva, ¿no? Entonces, híjole, esto está muy interesante. Oigan, vamos, si me permiten, vamos rápido con comentarios porque se nos empieza a juntar la chamba por acá. Antes, Toño, yo quisiera hacer una pregunta, pero es una pregunta de logística, porque en realidad es que tenemos comentarios muy específicos sobre cómo utilizar algunos números. Entonces me gustaría más bien, Ana, que nos dijera si te gustaría ir por temas particulares o sea, ¿cuál sería como lo que tú ahorita podrías? Porque tenemos un rato, pero hay tantas que vamos a tener que ir generando un método de trabajo. Total, sí, gracias, sí, sí. Carla, gracias, me encanta. Muy, muy estructura 4, me encanta. Bueno, si me dan el micrófono, yo creo que me gustaría... Soy primero. 4, claro que soy 4. Claro, se te ve, mana. Gracias, un 4 es necesario para generar justamente estructura y orden para que todo fluya, así que gracias. Ahí está. Bueno, si me dan el micrófono, yo creo que me gustaría compartir 2 cosas antes de arrancarnos. La primera, me gustaría compartirles cuál fue mi experiencia con los números de Grabovoi, o sea, cómo llegaron a mi vida y cómo fue que yo
los descubrí un poco cómo fue que llegaron. Y la segunda es que hagamos juntos una, la activación. Porque para usar los números de Grabovoi, técnicamente el doctor Grabovoi explica que tenemos que hacer un protocolo que se llama la limpieza del pasado, que es el protocolo de activación. Wow, sí. Entonces podemos hacerlo colectivamente si quieren también. Okay. Pero por supuesto, claro que sí, ya estamos más que dispuestos. ¡Sí! Sí, ya estamos. Entonces, bueno, esta historia siempre la cuento. Fue la historia de cómo llegaron los números de Grabovoi a mi vida. Y fue por medio de mi tía Gaby. Fue justo cuando estaba viviendo en Jerusalén. Y me regresé a México para el verano, para pasar el verano con mi familia. Y estábamos en una comida familiar. Y mi tía Gaby estaba contando que ella ya tenía como meses que buscaba trabajo y no encontraba, llevaba ya como 8 meses buscando y la habían como rechazado, bateado, no le contestaban y estaba sintiéndose un poco triste y pues sí, un poco triste por esa situación y una amiga suya le dijo, oye Gaby, hay un taller de los números de Grabovoi que dicen que es súper bueno, ¿por qué no vas? Igual y te funciona. Entonces ella fue a este taller y dijo unos números, un protocolo de unos números durante una semana. Y nos contó que esa semana le llegaron a ella 4 ofertas de trabajo. O sea, la semana que ella dijo los números, le llegaron 4, después de meses de nada. Entonces, cuando contó eso, ese pilotaje también lo tengo, por si quieren hacerlo, lo podemos hacer. O sea, se los puedo compartir para que lo tengan y lo que ustedes puedan usarlo para lo que ustedes quieran. Pero fue para mí extraordinario porque dije, ¿cómo? O sea, y con números, y yo ya estaba para este tiempo, ya metía años en la numerología, dije, wow, esto es increíble. La primera vez que yo los vi funcionar fue así, fue en un restaurante, ya en Jerusalén, me regresé a Jerusalén, estaba estudiando los números de Grabovoi en el mercado, y había un puesto de comida, de falafel, que nadie entraba, nadie le compraba, el dueño estaba afuera, siempre cuento esa historia, estaba afuera ofreciendo falafel gratis, y la gente lo quitaba, o sea, nadie quería su falafel. Entonces me dio un poco como de ternura, entro a comer el falafel, y estoy estudiando los números y pensé, ¿qué tal que hago el experimento aquí en este puesto de falafel y vemos si funciona? Entonces, le escribí en una servilleta los números para ventas, etcétera, de Grabovoi. Se los doy al dueño y le dije, mira, estoy estudiando esto, no sé si funciona o no, es la primera vez que hago algo así, pero ponlos junto a tu caja registradora y a ver qué pasa. Y entonces los puso, no, como que no tenía mucha opción, estaba desesperado, no había ningún cliente. Y en cuanto los puso, empezaron a llegar, a comprar, empezaron a llegar los clientes. Y ahora entiendo, o sea, años después puedo entender que lo que pasó es que los números empezaron a hacer un cambio molecular en el espacio en el que estaban. Claro. Y al cambiar la estructura molecular, o sea, al cambiar el espacio, empiezan a cambiar la vibración y empezó a elevar la vibración a las ventas. Y por eso la gente empezó a entrar. Entonces, es genial, o sea, es como, es fenomenal. Así fue como llegaron a mi vida. Y me fascina porque de alguna manera los números están en todos lados. Nosotros somos más que fans de todo este rollo, porque como bien lo dijo Toño, tenemos ya un rato con mucho contacto con la numerología. Entonces, de alguna manera el poder a donde voltees, hay números. ¿Qué número de hijo eres? El número de casa, el número de teléfono, número de la placa, tu identificación, el folio de tu acta, de tu trámite, de tu todo, ¿sabes? Entonces, qué impresionante, porque también junto con ello hay una información que están mostrándonos, ¿sabes? Que no es determinante, sino solo te muestran esta información para que tú la puedas utilizar de la mejor manera. Y vaya, lejos del juicio, no de bueno o malo, sino de la mejor manera hacia el objetivo que se pretende. Entonces, con esto yo creo que, no sé, chicos, pero yo creo que podríamos empezar con esta limpieza, porque mira, ya empezó con estos números, ya empezó a decirnos testimonios de alto nivel con ganancia. Vamos a empezar todos a querer, no sé, saber más. Entonces, ¿qué tal claro. que empezamos haciendo este ejercicio, este pilotaje? Y entonces nos seguimos con todos los demás números. Súper, súper, hagámoslo. A ver, voy a sacar el pilotaje. Bueno, yo les puedo ir guiando con el sonido de mi voz. Entonces, es una breve meditación. Lo que vamos a hacer en esta parte se llama la limpieza del pasado. Entonces, Grabovoi explica que
que los seres humanos somos seres co-creadores con Dios, que estamos co-creando con todo, con nuestros pensamientos, palabras, actos, estamos co-creando la realidad. Lo que vamos a hacer en la limpieza del pasado es básicamente limpiar nuestro pasado de todo lo que hemos vivido y experimentado en esta vida y en vidas anteriores, que nos pudo haber hecho densos, para poder elevar nuestra vibración y empezar a co-crear desde un lugar más alto. Pero Bobo dice que si no hacemos la limpieza del pasado, no hagamos los números, o sea, como que no van a funcionar tan bien, porque si estamos vibrando denso, vamos a co-crear denso. Entonces vamos a limpiar el pasado para elevar la vibración y empezar a co-crear desde un lugar más alto y que tenga más, pues, más eficiencia y más eficacia también. Me encanta. Entonces vamos a hacer la limpieza del pasado. Bueno, les invito a ponerse en una posición donde puedan entrar en un momento de meditación. Así que si estás en tu casa y hay de pronto ruido alrededor, ve a un lugar donde puedas sentarte y estar contigo. Es una meditación muy linda, muy breve, muy sencilla y muy poderosa. Entonces vamos a tomar un momento para sentarnos, para traer nuestra energía a nuestro centro. Yo recomiendo traer la espalda recta si te es cómodo, si no, no pasa nada. Podemos cerrar los ojos, si te sientes cómoda, cómodo, yo cierro los míos. Inhalamos profundo. Y vamos a visualizarnos que estamos paradas, parados sobre nuestra línea de tiempo. De un lado de la línea de tiempo podemos ver el pasado. Vemos todo lo que hemos vivido y experimentado en esta vida y en las vidas anteriores. Todo está ahí. Dentro de la línea de tiempo, nos vemos paradas y parados en el presente, aquí y ahora. Y del otro lado de la línea de tiempo, podemos ver el futuro. Vemos todo lo que habremos de experimentar en esta vida y en las vidas por venir. Todo está ahí. Y una vez que podemos ver la línea de tiempo entera, podemos ver nuestro pasado de un lado, nuestro presente aquí y ahora, y nuestro futuro del otro lado, decimos en voz alta, yo, nuestro nombre completo, yo, entrego a la luz, los acontecimientos negativos de toda mi existencia, para que sus consecuencias, no se reflejen en mi futuro. Vamos a imaginar ahora cómo todo empieza a iluminarse. Desde el pasado, una luz blanca, dorada, empieza a iluminar todo, todo el pasado, todo empieza a iluminarse y empieza a avanzar la luz, llenando todas nuestras vidas anteriores, todas nuestras transformaciones. La luz continúa avanzando en el pasado y llega al nacimiento de esta vida. Vemos nuestro nacimiento, cómo se ilumina totalmente. La luz sigue avanzando, ilumina nuestra infancia. Vemos cómo toda nuestra infancia se llena de luz. Continúa avanzando hacia nuestra adolescencia, hacia los últimos años, iluminando los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días, las últimas horas, los últimos minutos, y la luz llega al presente. Y vemos en este momento, aquí y ahora, cómo la luz está completamente dentro de nosotros y fuera de nosotros. Nos vemos totalmente sumergidos en luz, estamos rodeados de luz e inundados de luz. Y vemos cómo la luz continúa avanzando hacia el futuro. Y empieza a iluminar todo lo que habremos de vivir y experimentar en esta vida. Nuestra muerte de esta vida, todo se ilumina, las transiciones de las vidas por venir, todo se llena de luz. Y una vez que podemos ver nuestra línea de tiempo completamente iluminada, podemos ver el pasado completamente iluminado, el presente aquí, ahora completamente iluminado y el futuro también completamente iluminado. Vamos a tomar nuestra línea de tiempo llena de luz y la vamos a lanzar para arriba, ¡fum!, al infinito. Y vamos a decir en voz alta, yo, nuestro nombre completo. Yo. Yo, Ana de Gutiérrez. Manifiesto esta decisión. Manifiesto esta decisión.
con la luz del Creador. Con la luz del Creador. Delante de su alma. Delante de su alma. Y la entrego al origen. Y la entrego al origen. Al Creador de todo. Al Creador de todo. Hoy, la fecha en que estamos, hoy, 26 de octubre de 2023. Si estás en el futuro viendo este video, puedes decir la fecha que es para ti. Y vamos a, con los ojos cerrados, a visualizar esta, frente a nosotros, esta decisión que acabamos de tomar. Esta decisión de limpiar el pasado, de entregar toda la densidad de la luz, que ya nada del pasado nos pese, y vemos cómo nuestra decisión que está frente a nosotros empieza a iluminarse también. La decisión se ilumina, irradia luz completamente. Y una vez que podemos observar frente a nosotros nuestra decisión completamente iluminada, vamos a tomar nuestra decisión, le vamos a lanzar también para arriba, ¡pum!, al infinito. Y terminamos diciendo, de ahora para siempre, tomo la decisión en la luz. Y ahora para siempre tomo la decisión en la luz. Para la salvación de todos los seres. Para la salvación de todos los seres. Tomo la decisión de practicar el bien. Tomo la decisión de practicar el bien. De respetar a los demás. De respetar a los demás. De ganar mucho dinero honestamente. De ganar mucho dinero honestamente. Con todos mis hermanos de la tierra. Con todos mis hermanos de la tierra. Tomo la decisión de tener buenas actitudes. Tomo la decisión de tener buenas actitudes. Conmigo y con los demás. Conmigo y con los demás. Y que participo en actividades. Y que participo en actividades. Que enaltezcan y construyan. Que enaltezcan y construyan. Como lo hace el Creador. Como lo hace el Creador. Podemos inhalar profundamente. Y estamos ya limpios energéticamente, borrón y cuenta nueva, y estamos activadas y activados para usar los números de Grabo Hoy. ¡Wow! Oye, sí, te debo confesar que estoy hirviendo, estoy súper mega caliente, empecé a sudar a chorros, y no sabes la felicidad que tengo. Gente, sí, de verdad, no se imaginan todo lo que se acaba de ir, y... ¡Guau! ¡Guau! De verdad. Oigan, ya saben que en este programa siempre pasan cosas extrañas cuando activamos energía. Me voy a apagar mi cámara un momentito porque se acaba de prender la tele. Entonces, me voy, apago la tele y regreso, ¿ok? Entonces, denme un momentito porque sí me puso un susto. Así como el perrito de Carla que abre la puerta. Quiero que sepan que vive solo. Yo vivo solo. O sea, se prendió la tele como a la mitad. Oh, wow. Entonces, ay, debe ser, pero ya sabemos, los juguetes se prenden, las lámparas se prenden, la tele. Sí, ya o sea, bienvenidos a Humanamente de Noche. Humanamente de Noche, donde todo sucede. Gente, algo que no te dijimos al inicio del programa es recuerda compartir, dale like, comparte el link, vete a tus chats. No importa que lo estés viendo en el futuro, la realidad es que hoy estamos aquí y hoy es maravilloso y qué bendición que nos estés acompañando en el presente o en el futuro. Bienvenidos todos y vamos a activar todo este tema de los números de Grabovoi. Estamos aquí con la Supermaster Ana Dorotea con nosotros de una manera, con una gracia espectacular que nos los está compartiendo y nos los está explicando. Así que, gente, tráete, ya no te traigo nada más la cerveza. Vete por un whisky, las rocas directo y doble porque, compañeros, esto está tremendo. Falsuso, sí fue falsuso. Decía a la mitad de, se empieza a iluminar el pasado y se prende la tele. Y tú, espérate, o sea, ¿qué onda? Pero bueno, ya, son de esas cosas curiosas que pasan en este programa seguido. No sé si empiezo, regresé los comentarios un tantito. Ajá. Porque no sé si empezar por ahí y ver como cosas particulares o prefieres tú ir como general. Como ustedes prefieran. Pues mira, yo creo que si están preguntando, qué bueno que hay preguntas, qué bueno que hay temas particulares y quizás íbamos contestando los que nos sean posibles, porque también hay que decir, hay un montón, vamos a tratar de abarcar.
pues estos son los que se dieron hoy y seguro que hay mucha gente a la que esto le va a servir también. Por eso están hoy aquí. Uh-huh. Exactamente. Yo, mira, yo ahorita revisando rápido comentarios, una de las primeras preguntas que hay es ¿cómo podemos iniciarnos con los números de Grabovoi? Que esto lo pregunta Rosa María Cabrera. Bueno, pues ya nos iniciamos en este protocolo, este pilotaje es justamente la iniciación para los números. Ahorita ya estamos todos activados para usar los números. Literalmente, o sea, es real, hicimos una limpieza del pasado. O sea, veo mucha gente que lo sintió en el cuerpo, como en las piernas, etcétera. Yo también sentí mucho calor, como Sandy estaba diciendo, o sea, es real. Es genial lo que acabamos de hacer, estamos ya activados. Creo que preguntó alguien también, ¿cada cuánto hacemos esto? ¿Cada cuánto tiempo hacemos este protocolo? En realidad, ahorita que lo hicimos, ya estamos activados. O sea, ya aquí te quieres arrancar, con los números te puedes arrancar. Ahora, si pasa un tiempo, tipo, no sé, 2 semanas, y no has hecho nada de números, entonces en ese tiempo se acumuló de nuevo, se puede haber acumulado de nuevo algo de densidad. Entonces es recomendable volver a hacer el pilotaje antes de volver a usar los números. Pero ahorita todos los que estamos aquí ya estamos activados e iniciados en los números de Grabovoi. Ok, ok. Perfecto. Fíjate. Ahí ya más les voy a dar un tip. Si les pasan estas 2 semanas y quieren volver a hacer el pilotaje, este programa se queda grabado y se queda en YouTube, se queda en Face. Y más o menos debemos haber empezado por ahí del minuto 35 para que le apunten. Entonces, buenísimo. Para que sepan que ahí está. También me gustaría recomendarles libros de Grabovoi, porque en realidad, o sea, me encanta, Sandy, yo te agradezco que me están ahorrando mucho, pero la verdad es que yo soy un estudiante de Grabovoi, solamente estoy como mensajera de su mensaje, pero él tiene una vasta bibliografía. De hecho, en Madrid existe el Instituto Español de Estudios de Griego Grabovoi, o sea, si quieren meterse más, adentrarse, en realidad, o sea, él es el máster, ¿sabes?, en esto. Y les recomiendo mucho 2 libros que son muy buenos de Grabovoi. El primero que se llama Números que curan de Grabovoi, que es sobre todo para temas de salud. Y hay otro que también se llama, me parece que es Métodos para Negocios Exitosos, que tiene que ver más como para temas de abundancia, prosperidad de negocios. Podemos ver muchos, hay muchos, muchos que podemos ver. Creo que igual antes de... Por ahí justo. Uno de los negocios, súper buenísimo. Sí, podemos ver números de negocios. Creo que antes de empezar con números, sería bueno empezar con las 3 reglas de cómo se leen los números, para que podamos todos saber cómo se leen. ¿Cuáles son las 3 reglas principales que tengo que saber cuando voy a decir números de Grabovoi? Son las siguientes. Primera regla es, los números siempre se leen dígito por dígito. Entonces, si tenemos un número, como ejemplo, 520, nunca va a ser 520, 520, siempre es 520. Súper importante. Segunda regla, algunas veces los números de Grabovoi tienen un espacio. Este espacio lo podemos ver como un guión bajo o un guión medio o un espacio o un punto, lo que sea que distinga 2 números. Esto es una pausa. Entonces, cuando digas 2 números y veas un espacio, simplemente haces una inhalación para respetar el espacio y que se pueda lograr la vibración completa del número. Ok. Y tercera regla, muy sencilla también, es concéntrate en cada número. Entonces, los números de Grabovoi funcionan más como todo por concentraciones específicas en las secuencias, en los números. Esas son las 3 reglas básicas. Ok, ok. Mm. Oye, por acá preguntan, dice, ¿en cuánto tiempo se ven los cambios? Muchas veces son inmediatos. Muchas veces, o sea, creo que depende de muchas cosas, de muchos factores, en cuánto tiempo van a ser los cambios. Va a depender de tu nivel vibracional, va a depender de tu nivel de concentración, va a depender de qué tipo de método estás aplicando. ¿Estás aplicando el método de repetición o el método de escribirlos o el método de los pilotajes, que son protocolos de activación? O sea, puede funcionar, pero hay casos en que son específicos, o sea, que son inmediatos. Por ejemplo, ahorita que dijiste, José Antonio, que pueden ser inmediatos, me vino a la mente una memoria que tengo en la cocina de casa de mi mamá, cuando estábamos con mi hermana y su exnovio, en este momento novio, ahora exnovio, que estaba él cocinando, estaba haciendo unas quesadillas, somos mexicanos, entonces estaba haciendo unas quesadillas y se quemó con el sartén, se quemó y entonces le empezó a arder mucho, mucho, mucho en su dedo. Y le dije, hay un número
para quemaduras, póntelo. Entonces se lo puso, o sea, él era mega escéptico, o sea, es mega escéptico, o sea, como yo no creo nada, no, el número no sirve. Y le dije, o sea, Fer, no pierdes nada, póntelo, este número está. Y me dijo, bueno, o sea, pónmelo porque sí me está ardiendo buen. Se lo escribí en la piel, o sea, bueno, hicimos el... Compártelo, porque casual tengo yo un caso cercanísimo de una quemadura. ¿En serio? Ah, súper, claro que sí. Sí, fue de segundo y tercer grado, así que sí, sería fabuloso. Ah, wow, claro que sí. ¿Cómo puedo compartirlo? ¿Se los pongo en el chat o cuál es la mejor manera más Sí. eficiente? O Sí, nada más menciónalo y Cerecer Mencionarlo lo nada más, escribe. simplemente. Sí. Join the chat. A ver, esperen, join, connect to comment. Okay, bueno, puedo decirles los números si quieren. Es que creo que van a ser Sí. tantos números al final que igual y vale como... No, no me Escribir. está Si no, dejando. No lo está puedo poner en el chat privado y ustedes lo pueden es el poner, chatcito supongo. privado, yo lo pongo. Sí. Ah, Sí. súper. Sí. Así es Bueno, copy el caso es paste. que le pusimos el código, hicimos el pilotaje, le pusimos el código y fue instantáneo. O sea, acabé de ponerle el número y me dijo, Ana, ¿cómo? ¿Qué es esto? Me dijo, ya no me arde. Y yo, hasta yo estaba sorprendida, dije, ¿cómo? ¿En serio? Entonces, como de wow, ¿de verdad? Y fue real, o sea, dije, como no puedo creerlo. Y yo estaba igual, ¿no? O sea, un poco que no podía creerlo, un poco que sí. Esto es genial, esto es genial. Entonces, Wow. puede ser tan inmediato como eso, o puede ser que te tome un tiempo. O sea, por ejemplo, hay un pilotaje para encontrar a tu pareja, ¿no? Porque tú no quieres una pareja, no, tú quieres la tuya. Tú quieres la persona que está en tu vibración, en tu frecuencia para juntos crecer. Y hay personas que literalmente, o sea, han venido conmigo. Yo también, la verdad, confieso que ese pilotaje lo usé. Y una persona, por ejemplo, hace poco que llevaba años ya sin pareja, años, 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 y me dijo, Ana, ya estoy lista, ya quiero pareja. Y le dije, bueno, vamos a hacer el pilotaje. Hicimos el pilotaje y como al mes, más o menos mes y medio después de hacerlo, me escribió y me dijo, Ana, ya llegó. O sea, así. Entonces, así funciona. O sea, es real. Entonces, puede tardarse un poco más, un poco menos, pero va a depender de la concentración y va a depender del método que uses. El método más efectivo siempre van a ser los pilotajes. ¿Qué es un pilotaje? Son protocolos de activación de los números y hay muchos pilotajes para muchas cosas. Grabovoi ha hecho pilotajes muy específicos para muchas cosas. De hecho, traje algunos pilotajes también para hoy por si quieren hacer, para que hagamos con el público. Y hay muchos, así que podemos elegir de qué les gustaría hacer. Mira, Aprovecho. lo típico ya sabemos que como humanidad es dinero, amor y qué más, fama, salud, todo el mundo quiere como siempre eso, ¿no? Sí, Eso puede, sí, es. podemos hacer siempre, podemos hacer que siguen que el público elija como varios, y vemos cuál la gente quiere, podemos hacer votar. Por cierto, ahorita que dijiste de la salud, Sandy, creo que es bueno aprovechar para invitarles este domingo, justo este domingo, o sea que cayó perfecto, este domingo 29 de octubre del 2023, voy a dar por Zoom un taller de números de Grabovoi para la salud. Entonces, les recomiendo a los que Okay. tengan preguntas de salud específicamente, o sea, todo el tema de bajar de peso, de salud específica, justamente vamos a ver ese tema enfocado solamente en esto este domingo. Entonces, si quieren entrarle a eso, es por aportación voluntaria. Si no pueden dar una aportación, tampoco pasa nada, todo es perfecto. Pero todos los que entren en numerana.com, en la sección de eventos, ahí pueden registrarse. Ok, al final ponemos todas las redes y y tu página web para que toda la gente, o sea, de entrada y aquí nos tienes a nosotros tres, ¿eh? Ya de entrada, ahí Súper, vamos a estar. súper. Ahí Ya vamos a estar, llegamos, ya ya llegué. dijimos, ya Mira, dijimos. no sabía para qué estaba yo armando ya una maleta, pero creo que ya estoy más que lista, así como Harry Potter con la varita mágica, así, mira, ya tengo como todo lo necesario, mi libreta, mi pluma y vámonos con todo. Exactamente, Súper, súper. Sí, exactamente. tengan listo su papel y pluma definitivo porque vamos a ver números. Entonces, bueno, ya tienen el de las quemaduras. ¿Qué será? ¿Qué será? Nos damos como por temas, podemos irnos por temas si quieren. Mira, Siguen para los tres temas recurrentes, como decía, y estoy viendo aquí precisamente los comentarios y todo, dinero, amor, salud, es como los tres como principales. Ya vimos el de las quemaduras, pero ahí vemos. Mira, okay. mi querida Xochitl pregunta, este está interesante. Dice, para cerrar una cuestión legal, ¿se puede todo?
Estoy feliz de verlos, qué increíble tema. Yo supongo que sí, mi querida Xochitl, creo que sí. Sí, es verdad, sí se puede, es real. De hecho, un tío mío que también es súper, súper escéptico, o sea, no creía en nada de esto y tenía un tema, como un negocio importante que tenía que cerrar y había como algunos traves y usó números y funcionó, se cerró la cuestión legal, funcionó todo bien. También, por ejemplo, tengo otro amigo que vive en Canadá que tenía una casa en la India que no, a ver, no estaba como atorada, o sea, como por 2 años y medio no podía venderla porque había una cosa que el tío y el vecino y el suegro tenían el trámite y entonces el papel no estaba claro. Y de hecho mi esposo le dijo como, amigo, no la vas a vender, o sea, está muy complicado esto, o sea, un poco como darla por vencido. Y yo le dije, oye, hay números de Grabovoi para venta de la casa y para que se resuelvan los problemas y se desatoren los obstáculos, úsalos. Se los puso en la cartera, o sea, hicimos el pilotaje de nuevo, obvio, y lo que acabamos de hacer ahorita, se los puso en la cartera y los escribió también en los papeles de la casa. Y más o menos como a 2 meses después o algo así, nos escribió y nos dijo, ya se vendió. O sea, se vendió, se desatoró todo, se vendió después de 2 años y medio de no poderla vender, se desatoró. Entonces, sí es verdad que hay números para muchas cosas. Ahora, obviamente no es como que un número que funciona para eso y lo usas y ya. O sea, usualmente se usan como combinaciones de números. Entonces, es genial como empezar a estudiar y empezar a saber para saber como qué números combinas con qué para lo que necesitas específicamente. Exactamente. Okay. Sí, porque de pronto podríamos pensar que es un código específico para cada cosa y no, como bien dices, o sea, es una serie de, también de códigos para un objetivo específico. Así es. Sí, sí, sí. De hecho, hay una, o sea, hay muchos números, o sea, hay listas y listas y listas de diferentes números. Si ustedes van a la página de numerana.com y compran algún curso de Grabovoi, ahí viene incluido el PDF del listado de todos los números. También para los que entren este domingo al taller, ahí, o sea, pueden poner su correo electrónico en el taller y todos los que pongan su correo electrónico ese día, les envío el PDF, o sea, es como que se reparta esto, ya saben. Entonces, sí, hay muchos números que pueden usar, muchos números. Así es, así es. Ahí está precisamente. Ahí está. www.numerana.com precisamente para, o sea, terminando el programa, te digo que aquí este trío de tres, ahí estaremos también con eso, porque siempre, o sea, nos encanta también todo este tema de la numerología, de los números, de los códigos, exactamente todo. Dice sabiduría, dice Jimena Galán por acá. Pregunta Jazmín, este está interesante. Dice, ¿algún número para romper brujerías o trabajos de hace muchos años? Hay un número, qué bueno que lo dicen, se los digo, está muy fácil. El número para esto que yo te recomendaría, ¿quién fue Jazmín? Es el número 8888, 4x8. Este número es el número de protección divina, psíquica y espiritual. Entonces, el número 8888 lo que hace energéticamente es que crea como una burbuja de protección a nuestro alrededor para que cualquier mala vibra, cualquier envidia, cualquier embrujamiento, lo que sea que estén dirigiendo hacia ti, se rebote a la persona que lo manda. Entonces, no te llegas como una protección. El número 8888, protección divina, psíquica y espiritual. Me encanta también Jimena, que pide sabiduría. Me recuerda a una historia de un santo en la India que amaba tanto a Dios. Y amaba tanto a Dios y tanto a Dios que Dios le dijo un día, se le apareció y le dijo, tú me amas tanto que yo te quiero dar lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras y te lo doy. Y él le dijo, dame sabiduría. Y Dios le dijo, al pedir sabiduría no pides poco. Porque quien tiene sabiduría, tiene todo. Entonces, me encanta, Jimena, que pide sabiduría. Amén, amén. Hay muchísimos. Creo que uno buenísimo que podríamos empezar es un número que es un número excepcional. Hay números de Grabovoi que se pueden usar en la piel, en la cartera, abajo de la cama. O sea, podemos ver muchas, muchas maneras de usarlos también. Pero este número es un número que es una excepción. Es un número que solamente funciona, es el único que solo funciona por repetición. Y es el número para polarizar la mente de negativo a positivo. Entonces, es un número que cuando nos encontramos pensando en negativo, o preocupados, o con ansiedad, o con haciéndonos historias en la mente de que si me va a alcanzar o no me va a alcanzar, si me quiero o no me quiero, lo que sea que estén pensando, este número lo decimos una y otra vez y empieza a transmutar nuestra energía mental de negativo a positivo y nos lleva a un estado mental más elevado para poder
empezar a co-crear también más elevadamente. Entonces, wow, este número, si quieren, podemos hacer un experimento, lo decimos juntos para colectivamente, wow, mover la energía. Sí. Pero aquí para que lo tengan. El número es 1-8-8-8-9-4-8. De nuevo, 1-8-8-8-9-4-8. Ajá, sí, correcto. Solo por si hay alguna confusión, una confusión, lo repito. 1-8-8-8-9-4-8. Correcto, buenísimo. Ah, que lo pueden poner ahí. Genial, qué, sí, profesional. Qué profesionales, súper. Oye, no es, por, que no, diga, es porque no sea, te iba a decir, no es porque seamos negativos, pero gente, lo vamos a hacer, nada más como para ejercicio, para muestra, ¿eh? Exacto, para una muestra. Pues si quieren, elijan un número, no sé, elijan un número tal vez del, entre el 10 y el 30. ¿Qué número les gusta? Ustedes, chicos, díganlo. 10 y el 30, el 35 o 53. Ah, caray, entre el 10 y el 30. O sea, Sandy. Hasta el 30, ok. ¿Qué cosa? Entre el 10 y el 8. ¿18? ¿Quieren? ¿O quién? Yo dije 14, pero. 14. Si quieren, podemos hacer, bueno, el número 16 es un número que tiene propiedades divinas también. Entonces, wow, si quieren, podemos hacerlo 16 veces. Podemos decir este número, sí, 16. Está cerca de tu 14, entonces por eso lo pensé. Está, le aplicamos un punch más de divinidad. Ahí está, ok. Podemos decir este número que está en la pantalla, si quieren, 16 veces. Y okay, empezar a observar el cambio vibracional en nuestro cuerpo y en nuestra, okay, mente. A ver, ¿quieren? Les voy contando yo acá. Sí. En voz alta todos, pero pausados. Acuérdense que es número, espacio, número, pausa, número, pausa, no, hasta terminar todo el día. No, pero no lleva pausa, es corrido. O sea, la pausa es cuando hay el número y luego una pausa y luego otro número. Exacto. Ok. Exacto. Okay. O sea, es como, es todo corrido, pero es dígito por dígito. Y lo que sí tiene razón Sandy es que es un poco pausado porque nos estamos concentrando en cada dígito mientras lo vemos. Estamos concentrándonos, entonces no vamos corriendo, vamos concentrándonos en cada uno y empieza a funcionar. Entonces, 16 veces lo hacemos, ok, qué emoción. A ver. A la primera. Ok, nada más voy a poner aquí como mi lista para saber cuándo ya que, llevar la cuenta. Ok, super. Okay. Ok, listos, entonces vamos a ver este número, simplemente vean cada número y lo decimos dígito por dígito. Vamos a hacerlo 16 veces todos juntos y vamos a empezar a mover energía grupalmente aquí. Ok, súper. Entonces, ¿listos? Va. Sí, listo. Va la primera. Dos, tres. Tres.1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 8, 1, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 4, 8, 8, 1, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 4, 8, 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 8
8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 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 8
Sí. Súper cool. Se siente muchísimo, muchísimo, muchísimo en la cabeza. Pero igual las plantas de los pies ahorita se siente así como que te arden las plantas de los pies, así siento yo también ahorita. Es real, esto es real, amigos, se pone bueno, es real. Este es el primer código que estamos intentando, imagínense cuando empecemos ya a trabajar con más códigos. Sí. Vi a alguien, por cierto, que están preguntando para ganar la lotería, para el 520. El 520, que es muy, el número 520, que es muy famoso en Grabovoi, probablemente es uno de esos números más famosos. Sí. De hecho, coincide con el código sagrado de Agesta también para temas de abundancia. El para el dinero inesperado. Justo, que tiene que ver, puede ser como dinero, o yo le llamaría como abundancia inesperada, porque llega inesperadamente la abundancia y es sí. Genial. Sí. Todos los números de abundancia les recomiendo tenerlos en la cartera. Ahora, nosotros hicimos estas tarjetas metálicas, porque Grabovoi dice que el color plateado, alguien me preguntaba, ¿por qué usamos esferas plateadas? Grabovoi explica que el color plateado tiene un efecto en los números que se activan con más potencia cuando están en plateado, o los visualizamos en plateado, o los escribimos en plateado. Entonces, hicimos estas tarjetas metálicas que son justo de abundancia, como tarjeta de crédito, y tienen, ahí está también el 520, no sé si lo pueden ver, está por aquí. Sí. Entre otros números de abundancia también. Entonces, esto lo pones en tu cartera, y los números empiezan a cambiar la estructura molecular de lo que sea tu cartera, que es energéticamente donde guardamos la abundancia, nuestras tarjetas de crédito, de débito, etcétera, nuestra abundancia, y empieza a multiplicarse, o sea, empieza a activar, o sea, empieza a llegar real. Entonces, esas tarjetas están en numerana.com, o sea, las hicimos justo para eso, pero, o sea, la recomendación es cualquier número de abundancia, ponlos en tu cartera. Eso es una gran recomendación. Claro. Quiero preguntar un código. Tres para llevar, por favor. Dime tres para la Navidad. Quiero preguntar un número, porque si bien estamos pasando como humanidad un momento bastante fuerte. En México acabamos de pasar un evento con un ciclón también bastante fuerte. Entonces, me gustaría que nos compartas algunos que pudieran ayudarnos para conservar la paz, la armonía, el entendimiento, la integración, la unión, o con esto del huracán, la pronta restauración, quizá la empatía y la hermandad para poder contribuir y sumar, porque creo que estamos, como seres humanos, somos una fuente creadora preciosa, y si hacemos un match con estos números de Grabovoi, creo que sería lo que conocemos como milagro, lo podríamos estar haciendo y generando desde este instante. Amén, amén. Wow, súper. Les voy a compartir algunos números para eso. El primer número que les quiero compartir para los... Gracias, Andy, por pedir esto. Gracias, de verdad, por pedir para todos. El primer número que me viene, que es súper poderoso, es este número que es para la macro salvación. De hecho, ese número les recomiendo que lo tengan también y que lo usen al inicio de cualquier pilotaje que hagan y cualquier protocolo que hagan. Usen primero este número de la macro salvación, que es el número 319-817-318. Este número lo que hace es pedir salvación para todos. O sea, no solamente para la Tierra, para todo el universo, para todo lo que existe manifiesto. Entonces, es súper potente porque nos ayuda a que todo lo que pidamos después de esto, lo estamos pidiendo no para nosotros egoístamente, sino para todos. Entonces, eso hace un efecto súper grande como expansivo, porque no estoy pidiendo solamente para mí, no, estoy pidiendo para mí y para todos. Es el número de la macro salvación, o la salvación global. Después, el siguiente número, que es para la paz, para todos los pueblos del mundo, es un número súper sencillo, que podemos también, si quieren decir, podemos repetirlo, no sé, 11 veces si quieren, es un número muy corto, es el número 471, nada más, 471, paz para todos los pueblos del mundo. Si quieren, podemos usar este espacio que estamos aquí, tantas personas conectadas, para decirlo. Por cierto, 1111 en el reloj. Mientras estamos diciendo eso, fue 111. Creo que tenemos que decirlo. ¿Les late decir 471 11 veces? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, por favor. Sí. Ok, venga, entonces ustedes digan cuándo y lo decimos 11 veces. ¿Cuánto era? ¿11 veces? 11 veces. Okay. Es un buen número. Va la primera. Una, dos, tres. Gente, acompáñanos. Sí. Cuatro, siete, uno. Cuatro, siete, uno.
4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4
1-9-8-1-1-0. Este número es para armonizar animales y pueden también ponerles, hablando ya que Sandy estaba pidiendo salud, el número más como famoso de salud, para llevar la salud a la norma. Recordemos que la norma es el estado de perfección divina o salud perfecta. Es el número 1-8-1-4-3-2-1. Entonces, estos dos números los puedes juntar, o sea, los puedes poner en un papel o una etiqueta y pónselos a tu animal, a tu mascota, en su agua, por ejemplo, o sea, en su platito de agua, para que cuando beba el agua esté viviendo esa estructura. Yo, o sea, por eso también hicimos también las botellas con números de Grabovoi, porque lo que hacen los números cuando los pones en contacto con el agua es cambian, como más abremoto, la estructura molecular del agua, para que cuando te estás tomando esa vibración. Entonces, si quieres para tu mascota, literalmente lo mismo, ponle los números o ponle tipo de esta agua, que también tiene esos números. De hecho, también tiene esta botella, tiene salud perfecta, desintoxicación de todos los cuerpos, autorregeneración del organismo, neutralizar miedos, o sea, tiene muchas cosas. Entonces, puedes también ponerle a tu mascota de esta agua ya cargada en su platito. Pero si no, la de animales funciona total, eso funciona total, Carla. Ya viene Navidad, gente, así que no sea codo. Hágale a su mascota su plato y rotúleselo, mándeselo rotular con todos sus códigos, porque también son integrantes de la familia. Ah, sí, claro, 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 claro. Oye, sí. O sea, ya no solamente vamos a estar en tu curso, vamos a ser clientes también, porque, o sea, esta botella quiero yo la quiero. Esa botella yo la también. Quiero. Y la tarjetita está buenísima. Uh-huh. Oye, ya nos vas a ver aquí los jueves. Estamos muy sanos, gente. Amén, equipo, amén, total. O sea, la verdad es que hacemos productos que usamos. O sea, fue como yo, claro. O sea, llevo años queriendo una botella así, fue como la trajimos a la realidad. En lugar de poner números en la cartera en un papelito plateado, pues fue como de hay que hacerlas de metal. ¿Sabes? Claro. Entonces, o sea, usamos los productos. Yo solamente ya tomo esta agua, porque hay una gran diferencia en el organismo entre tomar agua normal de Bonafont o de lo que sea, o sea, de whatever marca que tomes, a agua estructurada. Cuando estructuras el agua que entra a tu cuerpo, estructura el resto de tu agua, que es 70% de tu organismo físico. Entonces es súper, súper benéfico. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, hay otra pregunta, a ver si la localizas, Toño, pero me parece importante. Ahorita agarras esa. Ajá. Porque están preguntando si los números se pueden aplicar a otra persona. Y creo que esa pregunta puede ser muy interesante para mucha gente, ¿no? También. Me encanta. Súper, súper buena pregunta. Gracias por traerla a colación. La respuesta es depende. Ajá. La respuesta es, primero, sí se pueden usar para alguien más, pero requieres del consentimiento de la persona. Entonces, no puedes decir como, yo voy a usar números para mi novio, para que... No, o sea, no se puede hacer así. Tienes que tener el consentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el libre albedrío. Si no respetamos el libre albedrío, estaríamos rompiendo leyes espirituales y por lo tanto los números no van a funcionar. Entonces, oye, y en este caso que hay discusiones o hay diferencias y entonces están divididos las parejas o los hermanos o las familias, ya sabes, el tema también como de herencias, ¿cómo poder hacer o contribuir o sumar si no pueden hablar con la otra parte? Ahí lo que puedes hacer es aplicar números para la relación. O sea, entonces no estoy aplicando números para él, sino para mi conexión contigo. Eso sí se puede hacer totalmente. Y para eso no requiero el consentimiento, porque la conexión, yo también soy parte de ella. Entonces estoy conectando con mi energía. Eso se puede hacer. De hecho, tengo en ese tema un... Bueno, a ver, primero, antes que me vaya la historia, porque les voy a contar un testimonio súper cool de justo esto que estás diciendo, Sandy. La otra parte de la respuesta que Carla preguntó, la pregunta de ¿puedo hacerlo para alguien más? La respuesta entonces es primero sí, teniendo el consentimiento de la persona. Si ya tengo el consentimiento o hay un caso extremo en que la persona está en coma, no puedo tener su consentimiento porque está, o sea, no tiene funcionalidad, o si ya me lo dio, sí puedes usarlo, pero tienes que empezar tus secuencias o tu pilotaje con el número que ya vimos de la macro salvación o salvación global, que es el 319-817-318. Entonces tienes que empezar por ese encabezado y ya después diciendo, estoy haciendo este trabajo por el nombre completo de la persona. Esto es con el consentimiento de la persona o en caso de que sea un caso extremo que no puede darte el consentimiento. Ok. Oye, esta pregunta, y esto es algo que hemos visto en diferentes temas entre runas y entre otra serie de cosas,
se pueden tatuar? Es una buena pregunta. Sí te lo puedes tatuar si tú quieres. Yo, la verdad, personalmente, no recomiendo el tatuaje porque los números de Grabovoi, primero son tantos que vas a ver que vas a requerir en diferentes partes de tu vida y de tu evolución diferentes cosas para diferentes momentos. Entonces, la manera en que yo lo recomiendo es con henna. O sea, yo uso mucho henna. Ahorita no lo tengo en un lugar visible para la cámara, pero me lo pongo con henna. Entonces, con henna te dura, no sé, tal vez una semana el número y puedes ir cambiándolos, puedes ir rotando a ver qué necesitas. Sí, bueno, están, no están muy visibles, pero aquí están, lo ven en mi cámara. Ah, mira. Entonces, no tienen que ser un lugar visible, o sea, aquí esa parte de la pierna nadie no, la ve. No encontrabas modo, Anita, de mostrarnos el piernón loco, cálmate. No me cacharon. Exacto. Entonces, lo pueden poner con henna, es la manera en que lo recomiendo. Es mucho menos, creo que para mí es mucho mejor. Claro, porque como dices, yo creo que somos seres en evolución y va a haber momentos en los que digamos, bingo, ya se resolvió, o bingo, ya lo obtuve, o ya se alcanzó la meta, o ahora quiero, ahora está pasando, incluso ahora está sucediendo tal cosa, y creo que está padrísima esta opción, porque pues así no diario están muchachos o cuidándote, ¿no? Que te lava las manos o que te estás bañando y entonces otra vez y otra vez. O sea, creo que así es un poco más duradero. Qué padre, qué buen tip. Sí, mira, qué buen tip, exactamente. Genial. Oye, pregunta Cecilia Hernández por acá. Dice la persona, si una persona toma de tu agua y él no ha hecho el pilotaje, ¿les funciona? Va a haber un cambio vibracional definitivo en su ser, pero recuerden que todo es niveles de vibración. Entonces, si no has hecho el pilotaje, entonces puede ser que vibracionalmente estés más denso porque tienes muchas vidas pasadas que no se han limpiado. Entonces, la efectividad va a ser menor. Ahora, cuando tú compras la botella, que están en Amazon también, te viene una tarjeta de activación, o sea, te viene como un código QR donde te va a llevar un video de YouTube donde estoy dando esta meditación para que la puedas hacer. Entonces, o sea, quien lees la botella va a recibir también la activación. Ok, ok. Oye, y pregunta Emily por acá, dice, ¿cuáles son los pasos precisamente para hacer un pilotaje? Yo creo que esa es una de las grandes, grandes preguntas. O sea, si estoy así como de la nada y requiero algo, ¿cómo puedo hacer un pilotaje? Ay. Bueno, hay muchísimos pilotajes, entonces depende de qué pilotaje quieres hacer. Los pasos para hacer un pilotaje como previos al pilotaje, el primer paso que les diría es, digan el número que ya vimos para elevar la mente a positivo, 1-888-9-4-8, díganlo 3 veces para activarlo, para elevar la mente y darnos como un empujón más arriba vibracionalmente para poder co-crear más rápido. Entonces ese es el primer tip. Segundo paso sería decir que ofrezco ese trabajo para la macro salvación, y decimos el número que ya vimos también, 319-817-318. Y después haces tu pilotaje, el que sea que sea. Les traje ahorita, de hecho, o sea, como un poco para si quieren votar entre ustedes o que el público decida, podemos hacer uno, bueno, hay muchos pilotajes que podemos hacer, pero podemos hacer un pilotaje, hay uno que es para transmutar el miedo o agresión a amor. Este pilotaje es súper, súper cool porque es uno de los únicos de Grabovoi que no requiere consentimiento. No requiere consentimiento. ¿Por qué? Porque los seres humanos venimos con la tarea intrínseca de transmutar miedo en amor. Venimos a eso, a esa tierra. Entonces, este es un pilotaje que lo podemos usar en nosotros o en otra persona. Y Grabovoi, de hecho, lo diseñó para terroristas y para gente como asesinos en serie. O sea, gente con niveles de agresión muy, muy fuertes. Y o sea, vieron con escaneos cerebrales cómo al aplicar los números sobre la otra persona, o sea, tú los visualizas sobre la persona, empieza a haber un cambio en la frecuencia de ondas cerebrales y empieza a desactivarse la parte del cerebro de la agresión y empieza a activarse la parte del amor. O sea, es real. Entonces, lo puedes hacer como que estás en, no sé, estás en la caja del banco y la señorita está de mal humor y no te quiere atender o se pone difícil, le puedes nada más poner estos números y vas a empezar a cambiar su vibración y entonces empieza a moverse todo, se empieza sutil. A fluir. Una pregunta, por ejemplo, tú muestras que lo metálico, muestras que de alguna manera esto puede generar más vibración, pero supongamos que no queremos ser como tan evidente como con el jefe del trabajo, como con la mamá o el papá que son súper
pues así, un poquillo tóxicos. Entonces, de pronto, ¿cómo podríamos colar una técnica con el dígito? Por ejemplo, ¿cómo podría ser que, porque, bueno, voy a traer a referencia que no tiene que ver, gente, ya lo explicamos al inicio del programa, pero como los números a gesta que de pronto los puedes pintar, incluso nada más hacer simulado con el dedo la marca o el pues sí, la línea, y entonces con eso se activaría. En este caso, con los números de Grabovoi, ¿qué podría hacer? Bueno, podrías, por ejemplo, para el tema de dijiste como algo de que si papá, mamá o alguien eran como tóxicos, para temas justamente de relaciones, que creo que se viene atrás al ejemplo que no dije, que es muy cool, para relaciones familiares o relaciones en casa, puedes poner los números en la puerta de la casa. O sea, en la entrada de la casa pones números para armonización. Y aquí un testimonio súper cool, si quieren que les comparta, para mí fue fenomenal verlo. Fue en Yucatán, fui a dar una serie de cursos y una de las personas que estaba ahí se acercó conmigo al final del taller y me dijo, Ana, estoy muy triste porque vivo en mi casa, vive mi papá, o sea, mis papás, y vive también mi hijo, pero mi hijo, o sea, él salió del closet, o sea, nos anunció a todos que es gay, y a partir de que nos anunció eso, mi papá, o sea, el abuelo, lo desconoció, le dijo como, yo no te reconozco, tú ya no eres mi nieto, no te quiero volver a hablar, no te quiero ni volver a ver, y llevan como en la misma casa viviendo, creo que eran como 6 o 7 meses sin hablarse. Entonces, el abuelo no le hablaba al nieto, ni el nieto al abuelo. Le dije, hay números para armonía de la casa. Entonces, ¿quién es la dueña de la casa? Me dijo, yo soy la dueña. Ok, tú tienes legitimación. Entonces, hicimos una serie de números. Los puso en la entrada de la casa, que es donde energéticamente está entrando y saliendo la energía. Y eso fue real. O sea, amigos, yo les digo que yo a veces digo, esto es real, o sea, está cañón. Esto fue, creo que fue un lunes o martes. La volví a ver el jueves. Y me llegó, o sea, yo conmigo, se soltó a llorar y me dijo, Ana, no puedo creer lo que funcionó. Me dijo, mi papá fue a hablar con mi hijo y le dijo, perdóname, te amo, eres mi nieto, te acepto como tú eres, está bien. Así. ¡Wow! Yo les digo que a veces ni yo me lo creo, digo, esto está impresionante. Entonces, también hay números para eso. ¿Quieren que dé algunos números para armonía familiar? Sí. Tenemos pendiente el pilotaje de lo que dijiste de los atentados y de los terroristas, y creo que este de las relaciones sería muy bueno en este momento para muchos de nuestro auditorio. Total, bueno, para todo el mundo, necesitamos armonía. Por favor, gracias. A ver, les voy a poner algunos números para eso. Aquí les recomiendo números juntos, o sea, en este caso, por ejemplo, se van a poner en la entrada de su casa. Ok, a ver, ¿cómo le hacemos? Les doy como la lista de los que recomiendo que pongan en la entrada de la casa. ¡Súper! Sí, ok, bueno, entonces el primero sería el número de protección divina, 8888. Primero, para que cualquier influencia que venga del externa, que esté causando interferencia en el dentro del hogar, se vaya para afuera. Esa es la primera. Luego, la segunda es para armonía en el ambiente familiar, que ya lo van a tener ahí. El número es 28555509 01. Es para armonía del ambiente familiar. Y luego hay armonía para las relaciones. El número para armonía de relaciones es 515-4891. Se leería técnicamente 515-4891. Entonces, esos tres los pueden poner en la entrada de la casa y eso va en realidad a traer un cambio vibracional en todo el ambiente de la familia. Si tu casa, gente, es 515, ya nada más agrégale 4891. Okay, a ver, se los voy poniendo ahí en orden en lo que se van poniendo acá rápidamente. Espérenme. Para ponerles ahorita el último. Espero Oye, que me vayan encanta, anotando. ¿No si tienes? No, ya saben que se queda. Si no, ya saben que se queda grabado, así es que si no, van anotando una vez. Sí, llevo mis apuntes. Se queda grabado. Ya sabes que ya llevo el papel. No, o sea, ya. Ahí está. Súper, gracias a Dios.
al rato, dentro de 8 días, gente, yo aquí con un número, no me critiquen, no me juzguen. Así sí, que... y por favor tomen agua porque estamos moviendo energía, o sea, es real, estamos moviendo energía, entonces tomen y pues agua. Yo ya llevo un buen... Sí, es verdad. Pues el mío no es agua, pero pues sirve igual, ¿no? Entonces ahí está. Nos están, a ver, ¿qué más nos están poniendo por acá en los comentarios? Ah, ok. Armonía familiar, ok, ahorita se los voy a... Acuérdense que el programa se queda grabado, no se preocupen si no alcanzan a ver uno de los números ahorita, pero acuérdense que el programa se queda grabado, entonces no se preocupen si no alcanzan a ver el número ahorita. Lina Ríos dice, pregunta, por favor. ¿Qué preguntamos, Lina? Ah, dice, a ver, espérenme. Dice Lina, Ana mencionó una secuencia cuando vamos al banco. Ah, que era la parte de los terroristas, que ahorita vamos a esa parte. Ah, súper, vamos para allá. Ok, súper. Esto es un pilotaje poderoso. Poderoso, amigos. Esto no requiere consentimiento. Es como disclaimer total. Este es uno de los pocos protocolos de todos los que existen en GraboWorks, son muchos, que podemos hacerlo pensando en quien sea. O sea, puedes hacerlo pensando en el presidente del país. Puedes hacerlo pensando en la suegra, en quien sea. En quien tienes de enfrente. Quien sea, funciona. Y bueno, podemos hacerlo si quieren ahorita sobre nosotros mismos. ¿Qué prefieren? ¿Hacerlo como sobre nosotros mismos para empezar? ¿O quieren como elegir a alguien y hacerlo sobre la persona? ¿Qué prefieren? Pues igual sobre una persona. Pues igual sobre una persona. Sobre una persona. Cada quien elija una persona, ¿no? Y ya. Sí, o sea, este número lo que va a hacer es cambiar nuestra frecuencia mental, o sea, nuestra como ondas cerebrales de miedo a amor. Entonces, pues sí, podemos, bueno, no sé cómo quién, ¿podemos hablar sobre alguien más? Hay algunos que sobre nosotros mismos. Estoy pensando que igual es mejor idea empezar sobre nosotros y luego lo puedes hacer sobre alguien más. Ok, ok. Aquí, ¿no? Para que lo experimentemos y luego podamos aplicarlo. Podemos hacerlo así. Ok. Ok. O lo hacemos Montessori, puede ser cada quien como quiera. Si lo quieres hacer sobre ti mismo, lo quieres hacer sobre alguien más, piensa en la persona que quieres hacer, lo hacemos sobre la persona. Ok. Listo. ¿Cuál sería el código? Vamos a hacerlo. Bueno, entonces es un pilotaje, no es un número, entonces es un pilotaje. Ah, okay. Vamos a ir dentro por unos momentos. Entonces, ¡wow! Si puedes yo conmigo, amor propio. Así, amén. Para todos, por favor. Entonces, bueno, nos traemos a nuestro centro por un momento. Podemos inhalar profundo. Y vas a visualizar en tu propio cuerpo o frente a ti, visualizas que elegiste a una persona que quieres trabajar, visualiza a la persona de pie frente a ti. Vamos a colocar sobre el hombro derecho, sobre nuestro hombro derecho o el hombro derecho de la persona, en color plateado, el número 1. Entonces coloca así como que pegas el número 1 sobre el hombro derecho. O si tienes mucha imaginación, puedes hacer 2 en 1, la persona y a ti mismo también. Entonces, el hombro derecho tiene un número 1 en color plateado. Y ahora con el número 1 de color plateado en el hombro derecho, colocamos sobre la cabeza un número 4 en color plateado. Y observamos sobre la cabeza un número 4 en color plateado. Y ahora que vemos el 1... sobre el hombro derecho y el 4, sobre la cabeza, colocamos en el hombro izquierdo un número 7 en color plateado. Y nos concentramos en el 1, el 4 y el 7 en color plateado. Y agregamos sobre la cadera izquierda, es tu cadera izquierda, o si estás enfrente de la persona sobre su cadera izquierda, el número 8 en color plateado. Y podemos observar ahora cómo tenemos el 1 sobre el hombro derecho, el 4 sobre la cabeza, el 7 sobre el hombro izquierdo y el 8 sobre la cadera izquierda. Y por último, colocamos sobre el tobillo izquierdo un número 9 en color plateado. Y podemos ver ahora todos los números, podemos ver cómo está sobre... el hombro derecho, un número 1, todos en color plateado.
sobre la cabeza un número 4, sobre el hombro izquierdo un número 7, sobre la cadera izquierda un número 8 y sobre el tobillo izquierdo un número 9 plateado. Y nos concentramos en estos números por un momento, simplemente repasándolos con la mente, los observamos, el 1, el 4, el 7, el 8 y el 9. Y date algunas rondas de concentración en cada uno de los números por unos segundos más. Estos números están cambiando nuestro campo vibracional. O de la persona que elegiste. Y podemos inhalar profundo. Y volver nuestra conciencia a este lugar, a este espacio. Y este pilotaje tan sencillo es tan, tan poderoso. Fuertísimo, wow. De verdad es que... Sí, igual. ¿Cómo lo gente, esperas? Estoy sudando. ¿Sabes qué es lo más de verdad que quiero compartirles? Tengo 2 meses como si trajera sinusitis y no percibía los aromas a menos de que yo estuviera como muy cerca. Y en este momento estoy oliendo, o sea... lo que no te imaginas, justo cuando el 9 se puso o se colocó en el tobillo, porque lo hice conmigo, o sea, llegó así de el perfume, la manzana, el pan, el vecino, el aceite, la cebolla del taquero, o sea, fue así, muchísimo, se me destapó cañón. Amén, Sandy, gracias a Dios, se te quitó tu miedo que te estaba trabando, se te transmutó amor. ¡No manches! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? A mí yo empecé a sentir como dolorcito del lado izquierdo, o sea, al momento de la cadera y el tobillo, sí, así como que, como algo de incomodidad en la cadera y en el tobillo. Uh-huh. De ahí en fuera, todo bien. Mira, uh-huh. pregunta Paola Estrada, dice una pregunta, ¿por qué? A ver, ¿cómo estaba? Yo lo hice sobre una persona, ¿por qué me dolió el estómago? Recuerden que cada parte del cuerpo, todo es uno, todo lo que hiciste es una cosa y todas las partes del cuerpo son parte de un solo, de un entero. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo corresponde a una parte también de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Entonces, por ejemplo, ahorita que me pregunta, creo que fue Paola, sobre el estómago es donde se concentra la ira y el miedo. Entonces, si pusiste... a la persona, le pusiste los números y dice tú en tu estómago, significa que hay una resonancia con la energía de la ira o del miedo en esa relación donde eso se está sanando y lo está sintiendo porque eso está resonando, eso es lo que está vibrando. Ahorita okay. Que también José Antonio está sintiendo la cadera izquierda, también hay una simbología de por qué la cadera y la parte izquierda. Recordemos que la parte derecha del cuerpo tiene que ver con la energía masculina y la energía izquierda tiene que ver con la energía femenina. Entonces, ¿hay algún tema ahí con la energía femenina que estaba moviendo? ¿Acaso Anita eres bruja? Bueno, todo es energía, todo es energía y conciencia. Oye, dice Alejandra por acá, dice, estoy flotando, como la sensación cuando estás en el mar, así como que sí, como que te mueves. Dice Águeda, dice, yo sentí que me temblaban mucho los labios y ligero mareo. Sí, de pronto así como que sí, también yo sentí como mareito por ahí. Dice, no sé qué, Xochitl. Dice, yo sentí que temblaba, no es cierto, yo lo hice con mi hijo que está lejos y me dio sueño y me súper relajé. Súper. ¿Qué tal? Súper, ¿sí? Hay que hacerlo, en verdad, como, o sea, quien vean que lo necesita, quien vean que está vibrando denso, póngale números, no requiere su consentimiento, puedes ponerlo y le vas a ayudar a elevar la vibración. ¿Qué tal? Mira, dice Yolanda, dice Anita es un ángel de amor y luz, dice Yolanda. Sí, total. Todo es un espejo.
Dice Blanca, dice, sentí dolor en mi pie izquierdo. Yo también les digo, aquí como en la cadera y como la pantorrilla y el tobillo, ahí fue donde sentí ahí como dolorcito. Se mueve la energía, se mueve total, es real. ¿Qué tal? Es real, por favor tomen agua, en buena onda, esto es real, estamos moviendo energía, tomen agua para que todo fluya y nada se estanque, entonces agua. Y si pueden agua estructurada, mejor todavía. Mucho mejor, no, exactamente. Exactamente. O pónganle palabras de gratitud. Pero sí, mira, dice nuestra querida Xochitl, es que se tarda de pronto en aparecer. Dice, qué linda, tiene un ángel lindísimo, qué buen programa. Felicidades, gracias a ustedes, mi querida Xochitl, por estar también por acá con nosotros. Y sí, la verdad es que Ana, nos tienes así encantados con lo que estamos platicando. Tendremos que hacer segunda parte porque, amigos, parece mentira, pero llevamos casi 1:42 de programa. O sea, parece que aquí yo les dije, el tiempo es inexorable, pero hay que empezar. Tendremos que hacer una segunda parte, yo creo que mi querida Ana, porque sí, hay mucho, mucho que ver todavía con respecto a los pilotajes, aprender más de qué más podemos y qué alcances puede tener los números de Grabovoi. Mi querida Carlita, desde hace ratito te veo que tú quieres decir algo. No, es que veo muchas preguntas de salud, muchas preguntas de memoria, entonces yo sé que se nos quedaron y de verdad siempre tratamos de leer todas, pero esta vez va a ser muy difícil, pero queda la opción que está dando Ana Dorotea de un curso, un taller. Un taller. Entonces, aunque siempre tratamos de leer todos, pues esta vez sí se van a ir directo para allá. Me gustaría también quizás en algún momento si pensabas en hacer algo especial para depresión y ansiedad, que me parece que es uno de los grandes temas que aquejan actualmente a muchas personas, entonces estaría muy padre. Ahí nos avisas si un día lo haces, estaría muy bien. Justo, gracias por decirlo, es un gran, gran, gran tema que tocas. Este domingo 29, que vamos a tener, como les dijo Carla, el taller de Grabovoi para la salud, vamos a compartir también números para salud mental, que tienen que ver con depresión, ansiedad, compulsiones, wow, ira, etcétera. Entonces, también van a haber números para eso. Les recomiendo, si quieren entrar y tienen tiempo, va a ser este domingo 29 a las 10 de la mañana en la Ciudad de México. Son las 6 de la tarde en Madrid y 9 de la mañana en California. Hay más horarios también, pueden verlo ahí, pero va a estar en Zoom. Y va a ser en vivo y lo pueden ver toda la información en numerana.com. También alguien preguntó si podemos hacer un pilotaje para deudas o para la abundancia. Si se van también a numerana.com, en la parte de cursos están ya talleres de Grabovoi para relaciones y también talleres para abundancia. Entonces, este tema que preguntaba alguien para las ventas, que tiene productos que no puede vender, que están atorados, vete al taller de abundancia. Si tienes una deuda que no te han pagado, te quieres librar de la deuda, vete al taller de abundancia para eso, o sea, es como está muy enfocado en esto. Y si quieren temas de relaciones, temas de amor, si es como de yo quiero encontrar mi pareja, ¿cómo le hago para encontrar a mi pareja? El de relaciones tiene también ese pilotaje. Y todo está en la página de numerana.com. Padrísimo, padrísimo. Y ahí mismo podemos pedir la botella y podemos poner la tarjetita, porque, o sea, ya de entrada aquí ya van tres pedidos, ¿no? Para nosotros, porque si yo quiero de eso. Esto sí. para la tarjeta, recordemos que todo es energía. Entonces, si le van a entrar a la tarjeta, o sea, perdón, a los números de Grabovoi y quieren activar la tarjeta con mayor fuerza, les recomiendo para hacer una resonancia triple que hagan lo siguiente. O sea, compran, hay un paquete, un kit de 3 que es más barato, tiene creo que 20% de descuento. Una tarjeta la pones en tu cartera. La segunda tarjeta la pones en tu negocio o en tu casa en la esquina noreste. La esquina noreste, de acuerdo con Vastu, que es como el Feng Shui de la India, nos indica que la esquina noreste es por donde entra la espiritualidad y la abundancia. Entonces, los pones en la esquina noreste, nada más, o sea, la colocas ahí, si quieres, en la esquina. Y luego la tercera es, regálasela a alguien. ¿Por qué? Porque la abundancia es como el 8. El 8 es todo lo que va, viene. Lo que va, okay, regresa. Entonces, haces una triple resonancia y empieza a generarse. Y, o sea, es impresionante. Yo les diría, no, por favor, no me lo crean. Véanlo ustedes mismos, esto es real. Eso es para las abundancias específicamente, esta triple resonancia es poderosa.
En todo lo que hagan, wow, es resonancia. Todas las repeticiones son resonancia. Ajá. Oye, otra pregunta. Si las personas quieren ir al taller, pero el horario no les da, ¿este va a quedar grabado o vas a dar uno después? Ah, es una, gracias, Carla, también. Es una buena pregunta. El taller va a quedar grabado y va a quedar después disponible a la venta en numerana.com. Entonces, pueden tomarlo en vivo por aportación voluntaria de lo que ustedes quieran, o si no pueden también, pueden tomarlo más adelante ya en la página web directo. Pero sí va a quedar para los que no puedan verlo. Está padre. Oye, nos preguntan por acá, ¿qué es la calculadora? ¿Cuál calculadora? ¿La calculadora? Ah, ya. Es que, bueno, en la versión anterior de la página web, hicimos una renovación hace poco, en la versión anterior había una calculadora de numerología donde tú ponías como tu fecha de nacimiento y te decía tus números y como una breve descripción, pero en realidad la quitamos por el motivo principal porque la quitamos es porque, la información que te da como un párrafo de lo que tu número es, en realidad es como muy plana, es como muy 2D y no te da la profundidad de lo que en realidad es un número. Tú no eres solamente un número, eres un conjunto de energías que se leen con números. De hecho, estamos entrando a otra vertiente que es la numerología, pero si abres un mapa numerológico, el mapa numerológico tiene 20 posiciones que nos indican la psique, la personalidad, la meta, la misión de la persona. Entonces, como que se sentía como que estaba dando, o sea, como información muy plana para algo que es muy profundo. Entonces decidimos quitarla y mejor están los cursos de numerología. Si quieren entrarle a aprender numerología, el nivel 1 que está ahí completo es para aprender a leer a una personalidad completa, nada más con una fecha de nacimiento. El nivel 2 es cómo leer los ciclos del tiempo y el nivel 3 que pronto va a estar es cómo leer relaciones con números. Pero eso es numerología. Okay. Oye, está súper, súper increíble. No, te digo que aquí ya de entrada, o sea, entre tarjetas, al rato vamos a estar, ya trajimos nuestra botella, ¿no? Ya, vamos a empezar a hacer todo esto, porque sí, la verdad es que así que ahorita que vi la, dije, ay, yo quiero de ese, quiero como 3 tarjetas y otras 3 más. Entonces, así lo haremos. Y lo que está súper cool con lo que dices, José Antonio, es que, o sea, tipo, ahorita yo estoy tomando esta botella, pero si tú tomas de la botella, estamos viviendo de la misma agua y estamos entrando en la misma resonancia. Entonces, todos los que estamos bebiendo esta botella de estas energías, estamos entrando en la energía de esta frecuencia. Si quieren, les leo qué tiene la botella para que sepan, aunque lo pueden ver en página, pero están muy cool los códigos. Y si alguno lo quieren, se los doy de una vez. El primer código es conexión con el creador. El siguiente, porque conexión todo fluye y en desconexión nada fluye. El siguiente código es amor. El siguiente, felicidad. Luego viene abundancia y prosperidad. Salud perfecta. Desintoxicación de todos los cuerpos, autorregeneración del organismo, armonización de sí mismo, neutralizar miedos, éxito, remover obstáculos, vitalidad, protección divina, armonía en relaciones, autoconfianza, una vida feliz, buen humor, flujo constante de dinero, abundancia inesperada, milagros, gratitud y todo es posible. Eso no, ¡wow! ¡Wow! ¡Todo es posible! Todo es posible. Todo, mira, ya dice Xochitl por acá. Dice, yo quiero mi botella, yo quiero como 3. Así es que ahí está. Yo también, te juro. O sea, yo ya solamente tomo esta. O sea, y es, sí, es impresionante el bienestar que empiezas a sentir. Hasta sabe diferente. O sea, hay gente sabe que diferente. Yo digo, como, es real, pero hay gente que sí me dice, sí sabe distinta, sí sabe diferente. Sí, dice José Antonio, sí. Sí, totalmente sabe distinto. Miguel Anita, tendremos que hacer segunda parte de este tema. Si se puede, veremos que pueda hacer antes de que terminemos y cerremos nuestras transmisiones ahorita en diciembre, pero si no, pues lo antes posible veremos poder hacer segunda parte de este tema, precisamente como dices, o sea, ya estamos con los códigos ahorita, pero pues ahora sí que cómo se combina también con la parte numerológica, también eso estaría súper, súper interesante que nos lo pudieras platicar. Súper, amén. Gracias. Entonces, ahora sí que además de que, bueno, ya vimos que en www.numerana.com, ahí ¿dónde lo puse? Acá está. Sí. Además de www.numerana.com, ¿dónde más te pueden encontrar? Compártenos tus redes y todo, mi querida Anita. Bueno, en todos lugares estoy como Numerana777. Ahí, de hecho, en numerana.com pueden ver las redes, pero estoy en YouTube,
en Instagram y en TikTok, que son las principales, YouTube, Instagram y TikTok, como Numerana 777. Ahí está, así que es igualito todos, así es que para que no haya pierde, ahí están todos, 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 todos. Alguien pregunta de, Leti pregunta de las botellas, las tarjetas, literalmente ve a numerana.com, tú le das clic y te va a llevar al link de Amazon directo, o sea, todo lo pueden hacer por numerana.com, ahí está todo. Todo ahí lo pueden encontrar ahí. El botellero y las tarjetas. Dice, acá nos dicen, buenísimo, fan de Ana, ya sí, tenemos, ya tienes sí, otros tres fans sí. aquí. Sí, así estamos, sí. Ahí estamos. Encantados. Significa que somos todos fans de los números. Eso es, estamos haciendo los fans de los números todos. Así es, justamente. La verdad es que súper, súper interesante, Ana. La verdad es que agradecidos de que nos hayas acompañado en este programa. Nos vamos de verdad extasiados de todo lo que hemos hecho. Y la verdad es que tendremos que hacer segunda parte, yo creo que más. Yo creo que más para poder seguir emprendiendo más y comprendiendo más con toda esta parte del tema de los números. Nos siguen todavía escribiendo por acá de este lado. Gracias a todo el mundo por sus comentarios. De verdad, estoy de verdad impactado con todos los comentarios. Gracias a todos por estar aquí conectados. Saludos a la doctora. Soy tu fan, dice Jacqueline Altamirano. Gracias, dice Paola. Estrada, Ana, eres maravillosa, gracias, dice Susana Fierro, dice gracias a ustedes por estar también por acá con nosotros. Suta Mayo también nos dice, muy agradecida con Ana y con ustedes, gracias para ustedes, también para ustedes también. Y por acá alguien decía que sí, que hiciéramos la segunda parte, ahorita les digo dónde decía, porque les digo que sí, nos perdemos de pronto. Dice, muy agradecida con Ana y con ustedes, gracias. Bueno, segunda parte, gracias, Humanamente TV. Haremos. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, amigo. Yo creo que vamos a comprometernos a hacer la segunda parte, pero también nosotros tres nos vamos a comprometer con Ana porque vamos a hacer nuestros pilotajes. Hoy queda evidencia de cómo estamos vibrando, de cómo nos estamos sintiendo, y después de un periodo de estar con nuestra tarjetita, nuestra botella y tal, vemos en la segunda parte cómo nos sentimos, cómo cambió nuestro entorno, cómo esto vibra, porque gente, te voy a decir algo, todas esas bellas palabras que le expresas a Ana, por supuesto que van de regreso para ustedes, y me atrevo a decirlo porque hoy por hoy, y lo estamos, o sea, estamos siendo testigos todos, que Ana lo que está compartiendo es sabiduría, es neutralidad, es oportunidad, es posibilidad. En ningún momento se manipula. Simplemente acuérdate que como equipo también de Humanamente somos una plataforma que estamos listos y dispuestos para ti, haciendo esta información, trayéndola a tu alcance para que tú decidas y tú elijas que sí, que no va contigo, que sí, que no. Y quizá, capaz que hoy se rompieron muchas creencias que no sabías que tenías, muchos bloqueos. Gente, Ana es un ejemplo que si lo que siembras y lo que das, te devuelve multiplicado. Y hoy sus comentarios han hecho un movimiento de energía, su participación, sus comentarios, sus porras, su presencia. De verdad, gente, Ana, de verdad, estoy más que extasiada, estoy contenta. Si ya era fan tuya, bueno, ahorita me tatúo, Ana. Gracias. Yo me sumo en gratitud con ustedes, porque en realidad, o sea, yo diría, toda la gratitud que sentimos, y me incluyo, es como gracias a Dios por los números. Gracias a Dios por los números, y gracias a Grabovoi por compartirlos. Soy solamente una mensajera, les agradezco. Y gracias a ustedes tres también por crear este espacio, por tomar su tiempo, por estar en alineación con su misión, para compartir la luz en el mundo. Les honro también. Y gracias a todos los que estamos aquí conectados, porque todos estamos aquí, porque todos queremos expandir la conciencia y queremos una vida mejor y un mundo mejor. Entonces, gracias a todas. Gracias. Gracias. Totalmente. Mi querida Carlita. Gracias de nuevo, con el corazón. Oigan, y nos siguen llegando comentarios. Es que tus comentarios son muy bonitos, no los puedo dejar sin comentarlos. Sí, no, la verdad es que estos son los comentarios que nos alimentan también a nosotros, porque pues obviamente siempre lo decimos en todos los programas de Humanamente, si hemos podido aportar un granito de arena a su vida, si hemos podido romper una creencia, cambiar
un paradigma. Ya nuestro trabajo ya está totalmente hecho para todos ustedes y lo hacemos con... ¡Misión cumplida! Exactamente, lo hacemos con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Nos siguen diciendo, Blanca, Blanca Martín dice, gracias, gracias, gracias. María Vaquero dice, Ana, gracias, gracias. Sos un gran ser de luz, dice María Vaquero. Mi querida Xochitl dice, todos son maravillosos. Besos, mi querida Xochitl, gracias por estar por acá. Alejandro Giraldo dice, gratitud, gracias. Marisol Valdés desde Monterrey, saludos, gracias, que voy a estar en Monterrey, muy principios de diciembre voy a estar en Monterrey, así es que por allá nos veré. Mi querida Xochitl dice, infinitamente gracias. Águeda Pérez dice, gracias, gracias, gracias. Ay, ¿dónde lo puse? Bendiciones para Ana y para ustedes, gracias para ti también, mi querida Águeda. María Guadalupe Fragoso, gracias, gracias, gracias. Omar Prieto, genial, gracias. Jacqueline Altamirano también, amén, amén, amén. Gracias, Jacqueline, por estar por acá con nosotros. Blanca Martín dice, saludos desde Argentina, gracias, gracias, Blanca, por estar acá con nosotros. Bienvenida, bienvenida. Leti Peña dice, tienes una luz muy especial, Ana, gracias, gracias, gracias. Sí, estamos de acuerdo contigo. Sonia Silva nos dice, gracias por el aprendizaje, gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Daniela Quintero, infinitas gracias, Ana Doctora, por compartir. Había visto y me había interesado en numerología y hace tiempo, pero era algo muy plano. Gracias a lo que tú compartes, siento de verdad que los números... Algo hacen los números porque ya no nos permitió más hacer más. Números la llaman. Exactamente. Bueno. Patricia Canul, gracias mil. Anita y todos, salud, abundancia, prosperidad, éxito, muchas bendiciones para todos. Daniela Quintero dice, nos hablan, ahí está, los números nos hablan de la divinidad y el gran espíritu. El universo nos llama a vibrar alto en armonía y estoy maravillada de haberme topado con el primer TikTok en el que te vi, dice Daniela. Noemí Char dice, el taller del domingo, ¿cuánto tiempo será? Preguntan. Más o menos 2 horas, calculo. Ah, está perfecto, ok. Ahí nos van a ver hasta nosotros aquí a este tío de colados, ahí vamos a estar. No se preocupen, ahí vamos a andar. Coral González nos dice... gracias, familia de luz, eres increíble, Ana, dice Coral González. Laura Becerra dice, gracias, gracias, bendiciones. Daniela Quintero dice, gracias por leer mis preguntas, efectivamente siento que es posible un mundo mejor gracias a que compartes en profundidad estas maravillas y tus conocimientos. Estamos totalmente de acuerdo también contigo, Daniela. Y mi querida Ana, esto ha sido sensacional, este es un programa de los más bonitos que hemos hecho, sin temor a equivocarme, chicas, creo que están de acuerdo conmigo. 2 horas llevamos de programa, parece que empezamos hace rato, llevamos 2 horas de programa y es un verdadero agasajo el que estén todos ustedes aquí conectados con nosotros, así es que nuestro trabajo ya estuvo listo y completo precisamente para ustedes. Ana, besos para ti. Gracias. Por habernos acompañado y tendremos que hacer segunda parte y ya dijo Sandy, ya te comprometimos a que sí, entonces. Gracias a Dios, lo hacemos. Me gustaría invitarnos a todos los que estamos conectados, si quieren, para cerrar, que cerremos con 3 OMs, podemos decir, si quieren, OM, el sonido OM, lo podemos hacer 3 veces si quieren para simplemente cerrar energéticamente este espacio y como sellar esta vibración alta que tenemos, ¿es la T? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, pues venga, lo hacemos juntos 3 veces, inhalamos profundo. Gracias. Wow. Ay, qué bonito. Qué lindo.
Gracias. Qué bonito. O sea, lo gracias. Que no se había caído, ahora. Amor, bien. Amor, amor. Sí. Amor. Listo. Gracias. Gracias. Gracias, 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 Ana. Nos vamos a ver muy prontito, muy seguramente nos vamos a ver prontito de nuevo. Ah, es verdad. Oigan, por cierto, les invito también a ustedes tres y a todos los que están conectados. Gracias, Marisol, por recordar. Vamos a tener un retiro en Yucatán el próximo año. De hecho, el próximo año 2024 va a ser un año 8 y el 8 es el número de la abundancia, la sanación y el poder. Entonces nos vamos a ir a Yucatán justo a un retiro para activar estas tres energías en nosotros en nuestra vida, activar números de Grabovoi, numerología, va a haber un buen, vamos a hacer una ceremonia de bendición en un cenote, vamos a la tierra maya, a la selva, a activarnos. Entonces, si quieres... Ay, yo estoy acá en Yucatán, me tienes que decir todo. Todo está en numerana.com, en eventos, pueden encontrar toda la información. Pues iremos, o sea, miren, del equipo humanamente, esta parte no la sabías tú, mi querida Ana, pero estamos repartidos en casi toda la República. Yo estoy, por ejemplo, en Ensenada, en Baja California, por eso es el horario de California. Sandy está en el centro, ella está en Celaya, y Carla está en Mérida, allá en Yucatán. Entonces, estamos repartidos por un chorro de helados, pululamos. Norte, centro y sur, todos con ustedes. Sí, pues sí. Buenísimo, juntémonos. Si les llama y les late, va a ser en Yucatán del 10 al 14 de enero. Va a ser el retiro en la hacienda de Champalante. Exactamente. Mira. Ahí está toda la información. Pero bueno, dice su te hablan, Carlita. Ahí está, dice su tamaño. Ahí está. Dice mi querida Xochitl, iremos, pues Xochitl, nos iremos de aquí de Ensenada para Yucatán, tú dices. Nos organizamos. Patricia Canul dice, desde Valladolid, Yucatán, un gran abrazo. Ah, pues también, Patricia, ya también te tocará por allá. también nos dice por acá, dice, la copia que copia, dice, vámonos todos. Dice Xochitl, sí voy. Ya nos pondremos de acuerdo, mi querida Xochitl, nos vamos juntos allá, a Mérida, allá a Yucatán, y vamos a este sensacional curso que se va a poner muy, muy, muy bueno. Pues mi querida Anita, de nuevo, mil gracias. Nos veremos pronto de nuevo. Cuídate mucho, te mandamos muchos besos. Salud. Gracias. Nos adiós vemos prontito. Abrazo gracias. Grande. Bye, bye, bye. Gracias. Adiós. ¿Qué tal, chicas? Este programa se puso muy, muy, ay, muy bonito. Bueno. Muy ¿dónde bien, esas muy... pláticas que, como decían las abuelitas, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y creo que este fue el ejemplo porque estuvo espectacular, gente, ya saben, cálida. Sí. Tanto aprendizaje. Como siempre, nos ponemos, nos sacamos nuestra foto del final del programa, que no puede faltar, así es que acompáñenos, amigos, a que nos saquemos esta fotito del final, siempre la tradición. Foto del final, ahí está, una, dos, y listo, ahí estamos. Chicas, mil gracias, amigos, gracias a todos los que están aquí conectados con nosotros, encantados de la vida de que hayan estado aquí en este programa con nosotros. Para nosotros es un verdadero gusto, placer, gozada el que estén aquí. Y pues nos veremos próximamente. Recuerden que Humanamente Noche es todos los jueves a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, 7 de la tarde, tiempo de California. Y de lunes a viernes, si es la primera vez que están aquí, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, 10 de la mañana, tiempo de California. De lunes a viernes todos los días y este programa es solamente los jueves. Así que ya de entrada tenemos una cita mañanita en punto de las 11 de la mañana, tiempo del centro, 10 de la mañana, tiempo de California. ¿En dónde, chicas? Aquí. Aquí, en Humanamente. Cuídense mucho, buenas noches. Gracias a todos. Bye, bye, bye.